en internet y redes sociales. Se le desmoronó el mazapán. La revista del Conejito procederá de manera legal y tomará acciones en contra de quien resulte responsable de este tipo de eventos. William Palacio señala que Lobos WAP está manipulando las cosas a su conveniencia para justificar su salida. ¿Ya ves? ¿Por andar rejugando al Sons of Anarchy? ¡Feliz Día del Gato! En el muro del topper te dejamos un video para que sepas más sobre su lenguaje. Aquí está el miau. La cantante Rihanna hizo reventar los corazones de Instagram con una serie de fotografías de su colorido atuendo para el carnaval de Barbados. Riri utilizó toda la joyería que fue posible en la confección de su outfit, y la cantante lució una deslumbrante peluca agua marina y un tocado de plumas que habría hecho que un pavo real se muriera de envidia. La red social de fotografía más grande del mundo estalló de alegría con el look de Rihanna, y las dos fotos que lo mostraban alcanzaron más de 7 millones de likes en menos de un día. Como siempre en internet, no faltaron los que se quejaron de que Rihanna hubiera subido de peso, pero lo cierto es que pronto fueron olvidados por el mar de gente que amó el atuendo de la cantante. A ver si para el otro año le caemos al carnaval Barbados, ¿no? El que para muchos es el mejor jugador de fútbol de la historia, Diego Armando Maradona, levantó mucho revuelo con su último comunicado en Facebook. En un post donde se le puede ver portando una gorra de Cuba, el jugador argentino colocó un comunicado en el que afirmaba ser un soldado a las órdenes de Maduro a fin de luchar contra el imperialismo y ayudar a los verdaderos venezolanos. El comunicado llega en un momento en que los conflictos políticos en Venezuela se acercan a dejar 150 muertos, además de una devaluación del 700%, represión y violencia en contra de la población. Y entre los más de 8000 comentarios pueden leerse manifestaciones de rechazo y desaprobación ante la conducta de Diego Armando Maradona. Pero es que está viendo y no ve, che. Google, el gigante de las búsquedas en internet y los datos masivos, vive una crisis al interior de sus instalaciones en Silicon Valley, en California. Resulta que un documento de 10 páginas difundido por un empleado interno se filtró ayer al resto del internet, despertando serias críticas y cuestionamientos. En el comunicado publicado por varios sitios en internet, puede leerse un largo alegato en contra de las políticas de inclusión y diversidad en Google, especialmente contra aquellas que benefician a las mujeres. El autor, cuyo nombre no ha sido revelado, asegura que hombres y mujeres son biológicamente distintos y que tienen diversos intereses, y afirma que eso explica por qué hay más hombres que mujeres en puestos directivos. La indignación nos hizo esperar y muchos usuarios y trabajadores de Google respondieron a sus argumentos, descalificándolos y desmintiéndolos. Y Google mismo tomó acción asegurando que esa no era la visión de su compañía y que difundir ese tipo de información falsa no tenía cabida en Google. Lástima, amigo, ya no se puede discriminar a gusto en el siglo XXI. Se fue alguien que nos hizo la vida de cuadritos. Eduardo del Río, Rius, uno de los caricaturistas más famosos de México y Latinoamérica. Rius formó parte de la educación de millones de mexicanos, y es que, como dijo el escritor Carlos Monsiváis, Rius enseñó a más mexicanos a leer que la Secretaría de Educación Pública. Los libros de Rius abarcaron desde la historia de México, la religión, el marxismo, el capitalismo y la economía, y gracias a su impresión en papel económico y amplia distribución, le dieron la vuelta al continente y sirvieron de primer acercamiento de muchos a temas muy diversos. Siempre rebelde y crítico del poder, Rius nos dejó a los 83 años, pero nos heredó un montón de monitos para explicar hasta lo inexplicable. Hasta la vista, maestro. Probablemente si escuchas que murió Jaoru Nakajima, no sepas de quién estamos hablando, pero tal vez lo reconozcas si te lo mostramos en su papel más conocido. Así es, Jaoru era nada más y nada menos que el Godzilla original. El actor japonés se puso por primera vez el traje en el lejano año de 1954 y lo mantuvo durante 12 películas, hasta que se retiró del papel en 1972. El actor pasó así a la historia por encarnar a uno de los más memorables monstruos de la historia del cine, una criatura que representó el trauma que la bomba nuclear dejó en Japón. Adiós, Godzilla. ¿Te perdiste de alguna tendencia? Síguenos en eltopper.com y sus redes sociales, porque aún estás a tiempo de subirte al tren.